Continuando en este taller de uso racional de antibióticos e infecciones. Estamos dando paso a nuestra siguiente parte. Vamos a estar hablando con un gran especialista como lo es el doctor Luis Felipe Villamarín Granja. Estaremos hablando sobre infecciones intrahospitalarias más comunes, tratamiento de infecciones intrahospitalarias, tratamiento inicial y guiado por cultivos. Gracias a todos quienes están presentes y formando parte de este taller de uso racional de antibióticos e infecciones. Y felicitaciones por estar aquí. Vamos a dar paso y también conozcamos la trayectoria del profesional con quien vamos a estar hablando. Agradecemos hacerles de manera muy especial a nuestros auspiciantes oficiales a Semb de la UCE a Empi de la UCE a nuestros organizadores oficiales Medical Brains Key Keyfarm y Samedi que están también como un pilar fundamental en la coordinación de este taller les mandamos un saludo muy fuerte a cada una de las personas que forman parte de estas directivas estudiantiles que también y son nuestros aliados y hoy participando como organizadores, el señor Johan, director general de Medical Brines, de Bionateggy Farm, señor Stalin Rojas de Samedi, también el doctor Andrés González, y a nuestro coordinador, ingeniero Juan Carlos Sánchez, también que ha estado en la coordinación general de este evento. Presentamos la trayectoria del doctor Luis Felipe Villamarín Granja. Él es médico general, graduado de la Universidad Técnica de Ambato. En este momento cursando la especialidad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en la Universidad Central del Ecuador. Médico residente asistencial en el Servicio de Terapia Intensiva de Adultos en el Nuevo Hospital Inglés, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Médico Residente Asistencial. Autor de varios artículos científicos y publicaciones indexadas en eventos de neurocirugía. Doctor Luis, qué gusto poder compartir con usted. Bienvenido a la plataforma de Elevens Capacitaciones y de SAMEDI. En este momento vamos a dejar de compartir pantalla y se habilita también su presentación. Le damos el paso, estimado doctor Luis, bienvenido. Eh, buenos días, eh, muchas gracias por la oportunidad para presentar este tema, ya que es un tema importante para la salud del uso adecuado de los antibióticos está directamente ligado con disminuir la mortalidad. Entonces, si es que nosotros mejoramos esta práctica, en teoría vamos a salvar muchas vidas, eh, ya que alguno de los pacientes que nosotros tratemos puede ser familiar o ha llegado nuestro. Entonces, siempre que utilicemos una adecuada prescripción de medicamentos, vamos a salvar una vida. Entonces, no sé, como primer punto me gustaría saber o, o la participación de, la, de las personas que están en esta reunión para saber si son estudiantes de medicina, de enfermería, saber algo para poder, de acuerdo a eso, ir desglosando la presentación. No sé si puedan participar. Por supuesto, doctor Luis, en este momento si nos pueden dejar sus comentarios en, sus, en el chat, por favor, de pronto de qué carreras nos están siguiendo, de qué especialidades. Y también para poder conocer de pronto de dónde y de qué ciudades nos están siguiendo. Entonces nos pueden dejar por favor en el chat y también en caso de que gusten podemos habilitar micrófonos, nos pueden ayudar levantando la mano para nosotros dar el paso correspondiente. Entonces nos ayudan por favor identificándonos de pronto de qué carrera somos, de la universidad. Y si sí, mientras nos dejan todos sus datos al doctor Luis le pedimos de favor muy especial, si nos puede ayudar poniendo la presentación en pantalla completa para visualizarla de mejor manera. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, por acá vamos a dar lectura también a los comentarios que nos dejan. Nos dice Nurit, nutricionista. Carlita Betancur nos dice estudiante de Química Farmacéutica de la Universidad Central. Ana Valeria Vaca estudiante de Enfermería. Jefferson nos dice médico general. Jocelyn Bernal de Bioquímica y Farmacia del SPOCH. Judy Calle, buenos días. Les saluda. Química y farmacéutica, Judy graduado, Judy, graduado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guayaquil. Neve Fajardo, estudiante de Química Farmacéutica de la Universidad Central del Ecuador. A los chicos de la UCE, también bienvenidos. Gracias por estar en estas jornadas, estudiantes de Química y Farmacéutica. Johanna, Química y Farmacéutica de la Universidad Central del Ecuador. Selena, Laboratorio Clínico y Espatológico de la UNACH. Ana Elizabeth, Biotecnología de la Universidad Politécnica Salesiana. Michelle Almeida estudiante de Química Farmacéutica de la Universidad Central. Un saludo para todos los chicos de la UCE. Muy felices de que puedan estar participando en estas jornadas. Williams, estudiante de Farmacia y Bioquímica. Eh, no pude leer la universidad. Es de Perú. Bienvenido Williams, también desde Perú que nos están siguiendo. La universidad, no sé si me ayudan porque la, las siglas no las puedo desglosar. Entonces, si me, me ayudan de pronto diciéndome Williams de dónde, de qué universidad es. Yanni, médico general de la Universidad Técnica de Ambato. Lisbeth, estudiante de Química Farmacéutica de la Universidad Central de Ecuador. CISA, nos dice bioquímica farmacéutica graduada de la Universidad de Cuenca. Saludos desde Cañar, un saludo también para CISA. Un poco el perfil, doctor, para poder conocer con quiénes estamos hoy formando parte en este taller. Ya. Eh, bueno, para iniciar, tal vez podemos iniciar respondiendo algunas de las preguntas anteriores para que no queden las dudas. Entonces hay una pregunta que dice, ¿qué es un medio de contraste y qué contiene? Pues el medio de contraste va... Es un... generalmente se usan radioactivos, puede ser yodo radioactivo o hay otros compuestos dependiendo si es que va a ser tomografía o resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética también se usa galio. Entonces la importancia de saber qué contienen es porque, por ejemplo, hay algunos que necesitan protección renal. Eh, generalmente se puede usar infusión, incremento en infusión de los líquidos previo al uso del, del contraste y posterior al uso del contraste para prevenir una falla renal asociada a, a medios de contraste. Entonces hay otra pregunta que dice si ¿sí es lo mismo ML que CC, pues sí son dos medidas de volumen, es lo mismo, pero en, eh, la, correcta, en la correcta prescripción de medicamentos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a prescribir medicamentos, tenemos que utilizar la sigla ML, ya que esa está estipulada en, en, en los estándares internacionales para la prescripción de medicamentos. Eh, acá hay otra pregunta que dice que desde el punto de vista médico, el tiempo de eh, en el tiempo en que las bacterias empiezan a ser resistentes a los antibióticos. En esto no hay un tiempo determinado, ya que son varios factores los que van a intervenir en, el, en, el, en la resistencia a los antibióticos. Puede ser, por ejemplo, uso inadecuado de dosis, por ejemplo, dosis infraterapéuticas. Suspensión temprana de los antibióticos o eh, tratamientos también muy largos. Entonces, por ejemplo, hay tratamientos o, o, o médicos que utilizan el tratamiento por 14 días, 21 días. Eso va a generar que, que haya eh, susceptibilidad a generar resistencia por parte de las bacterias. Entonces, ahí no, puede, no se podría especificar un tiempo determinado en el cual se va a generar resistencias. Entonces, por ejemplo, acá... Eh, dice que los causantes de los factores causantes de la resistencia bacteriana en relación a la adecuada eliminación pues son dos cosas totalmente diferentes ya que uno es el manejo de desechos hospitalarios que sería eliminar adecuadamente los, anti, los antibióticos como parte de desechos hospitalarios o como parte de desechos, eh, en este caso, desechos de tipo químico, y otra, la resistencia a los antibióticos, ya que los antibióticos van a, la resistencia se genera dentro del huésped. Entonces, cuando nosotros eh, colocamos el antibiótico en, en el paciente, de, por diversos mecanismos de bacterianos, es donde se va a generar la resistencia. Entonces, son dos factores completamente diferentes. En, ahora lo que sí es que tenemos bacterias propias de las instituciones de salud, en donde ya por el, por el, digamos por el, por el uso de los ventiladores mecánicos, por el uso de, de los utensilios hospitalarios, es lo que se va a generar también bacterias que ya, ya son de tipo nosocomial. Entonces son cosas diferentes. ¿Una resistencia bacteriana puede causar sepsis? Eh, generalmente sí, porque nosotros tenemos varios tipos de, resi de resistencia bacteriana. Entonces, no es lo mismo tomar un antibiótico para una infección urinaria simple adquirida en la comunidad a tomar una, un tratamiento antibiótico para una bacteria nosocomial o que tenga resistencia. Y obviamente una bacteria resistente eh, puede progresar a, a generar una sepsis e incluso la muerte. Entonces, si sí, eh, en ese sentido sí puede progresar de esa manera. En el caso de la automedicación, eh, en este caso no debería existir la automedicación, ¿no? Porque nosotros para poder guiar el antibiótico necesitamos mucho conocimiento para poder determinar el tipo de infección y de acuerdo a eso hacer la prescripción. Entonces. Eh, más bien, en ese sentido, la, la automedicación de, no debería existir. Siempre deberíamos tener una prescripción guiada por un médico o un, eh, que tenga conocimiento en el área. Incluso en la parte médica o en el trabajo hospitalario, para poder guiar un antibiótico, inclusive ahí hay una especialidad que es la infectología, en donde se, eh, directamente hace la prescripción en casos de infecciones ya... Eh, importantes. Eso sería en general. No sé si es que tal vez tengan alguna otra duda para ya empezar con la exposición. Entonces, no sé si hay más dudas. Empezamos. Podemos proseguir, doctor. No existen más preguntas. Ya, entonces, eh, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es infección asociada a la atención de salud, antes eh, denominadas como infecciones nosocomiales. Eh, en este sentido, nosotros antes de, de empezar con, con las infecciones asociadas a, a la atención de salud, tenemos que saber que, cuál es la diferencia entre lo que es una infección adquirida en la comunidad más una, o una atención adquirida en una unidad hospitalaria. Entonces, la infección adquirida en la comunidad va a ser una infección en la cual el paciente no haya tenido contacto con una unidad de cuidado de salud. Entonces, eh, generalmente las infecciones adquiridas en el hospital van a ser eh, infecciones que se han adquirido cuando el paciente ingresa a una unidad hospitalaria, pero que no fue la causa del ingreso de este paciente. En este caso, por ejemplo, un paciente que entra a un hospital por una fractura de, de fémur, digamos, está hospitalizado por unos cinco días y a partir de eso empieza a desarrollar fiebre, taquicardia, eh, hipotensión. Entonces podríamos eh, sospechar que... Ha desarrollado una infección. Entonces, hay ciertos criterios para nosotros determinar que esta infección es de tipo intrahospitalario. Entonces, generalmente vamos a considerar como inf infección asociada a los cuidados de la salud cuando se presenta después de 72 horas de la alta hospitalaria. Pero aquí hay que tener una consideración importante que es el periodo de incubación. Entonces, no, como nosotros sabemos, hay ciertos gérmenes que el periodo de incubación va a ser prolongado. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pero como medida general, se ha tomado como consenso internacional el tomar las 72 horas después del alta hospitalaria para determinar que esa infección es eh, adquirida en, en un hospital o en una eh, unidad de salud. Entonces, eh, dentro de lo que es el comienzo de los síntomas de la infección, puede ocurrir mientras el paciente está internado o al alta del centro de salud. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el paciente, como les dije antes, cinco días eh, posterior a, al ingreso, podría ya presentar signos de infección. O también el paciente puede ser dado de alta, por ejemplo, estuvo 48 horas y se dio el alta al paciente y al cuarto o quinto día empieza a desarrollar eh, síntomas de, de fiebre, taquicardia o síntomas de infección, alguna molestia. Entonces ya podríamos considerar que ese paciente tuvo una infección asociada a los cuidados de la salud, siempre y cuando cumpla las 72 horas de haber estado en la unidad. Entonces se calcula que entre el 20 y 70% de las infecciones postquirúrgicas se detectan entre un mes y un año de la, al alta del paciente, cuando se trata de cirugías en las que se implantaron prótesis. Entonces aquí esta consideración es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar en cuenta eh, 72 horas solo en pacientes que no se han intervenido pero en pacientes que han, se han realizado una intervención quirúrgica, incluso nosotros podríamos ver una infección asociada a cuidados de la salud hasta un año después de la intervención. ¿Por qué? Porque en ciertas intervenciones nosotros, por ejemplo, podemos tener eh, la colocación de prótesis. Entonces, eh, si hay una cirugía, por ejemplo, de una prótesis de cadera, en donde se retira la, la articulación y se coloca prótesis, en este caso de titanio, de cualquier otro material utilizado. Nosotros podemos encontrar eh, infecciones del sitio quirúrgico. Entonces aquí ya va a cambiar el criterio para nosotros determinar de una infección asociada a los cuidados de la salud. O, eh, no sé si es que alguien más quiere participar. Me pueden dar ejemplos de las prótesis en las cirugías o en qué tipo de cirugías nosotros podríamos ver este tipo de infecciones, porque también es importante dentro de lo que es la anamnesis, determinar en qué cirugías o, o qué cosas me van a llamar la atención para yo poder hacer un diagnóstico de una infección asociada a cuidados de la salud. Entonces, por ejemplo, acá ya me hablan de prótesis de cadera. No sé si es que alguien más tiene otra idea. Nos confirma, por favor, doctor, la... Sí, aquí, o sea, la, la pregunta sería en qué tipo de cirugías ustedes pueden ver prótesis o pueden ver uso de, de elementos ajenos al cuerpo que puedan ser foco de infección. Perfecto. Para las personas que nos van respondiendo, nos dice Jan Torres las de cadera, nos comenta. Bueno, como no hay mucha participación, en todo caso podemos hacer una, por ejemplo, fracturas, clavos, placas, prótesis de mama, también muy bien. Exactamente, son las respuestas que nos dicen. No Nancy nos dicen fracturas, los clavos o placas. Carlita nos dice prótesis de mama. Ya, entonces, por ejemplo, también podemos tener prótesis, eh, reconstrucción de cartílagos, prótesis, por ejemplo, o, o materiales externos. Ejemplo, en las hernias inguinales también se pueden colocar mallas, hay que tomar en cuenta en eso. Eh, cirugía de apéndice, por ejemplo, las suturas eh, también pueden ser. En el caso de, en la parte cardiovascular... Tenemos la, los cambios de válvula que pueden generar vegetaciones, pueden generar endocarditis. También a nivel de, eh, cardiovascular también tenemos los stents. Tenemos a nivel de vía biliar también se pueden colocar stents. Entonces, eh, prótesis de pie. En el caso de las prótesis de pie, podrían generar úlceras más que tal vez porque esas ya son de uso externo. También tenemos, por ejemplo, prótesis a nivel de vía urinaria, cuando hay agenesia de la vía urinaria, o tenemos por, por situaciones catéteres de doble J que se colocan también para favorecer el, el, la, el descenso de la orina. Entonces, hay muchos, muchos tipos de, de prótesis que se pueden utilizar. Entonces, esto es importante para cuando yo realice la anamnesis del paciente determinar cuál es la posibilidad de que sea un germen nosocomial o un, una, una infección adquirida por cuidados de la salud, ya que el tratamiento va a ser distinto. Entonces, seguimos. Entonces, dentro de lo que son las instituciones de salud, no solo vamos a tener los hospitales, tenemos centros hospitalarios o centros para hospitalizaciones prolongadas. En este caso pueden ser pacientes de cuidados de intermedios, pacientes que, que ya son terminales, pacientes que van a necesitar siempre eh, tratamiento hospitalario, por ejemplo, Guillain-Barré o, o, o eh, neuropatías, por ejemplo, lesiones de columna con, con parecias, paraplegias, en donde ya el cuidado es permanente. Tenemos instalaciones comunitarias o ambulatorias, por ejemplo, si yo acudí a un centro de salud y estuve hospitalizado por dos o tres días, también cuenta como infección nosocomial. Si es que están en instituciones de, de cuidados, por ejemplo, asilo de ancianos y demás, también es eh, ya eh, catalogada como infección nosocomial. Entonces, todo eso se debe tomar en cuenta a la hora de realizar la anamnesis de los pacientes. Entonces, aquí dentro de lo que son las infecciones eh, nosocomiales, básicamente va a haber cuatro grupos de infecciones que son las más importantes y son las que más van a presentarse en las unidades hospitalarias. Entonces, tenemos eh, infección de tracto urinario asociada al uso de catéter. Un momento. Entonces tenemos infección eh, del tracto urinario asociada al uso de catéter, neumonía asociada al uso de ventilador o nap, infección de sitio quirúrgico e infecciones del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter. Entonces esas, en general, son las cuatro tipos de infecciones más comunes que se van a presentar asociadas al cuidado de la salud. Obviamente, por ser procedimientos invasivos son las que más se relacionan con el, con el uso de, con el, la presentación de infecciones y con el desarrollo de, de sepsis. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo que se van a, 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 a tener el paciente para desarrollar este tipo de infecciones. Entonces aquí, por ejemplo, eh, no sé si es que me quieran colaborar. Por ejemplo, en infección del tracto urinario, ¿por qué el sexo femenino tiene mayor riesgo de presentar infecciones? Para ser un poco más dinámico. Perfecto, vamos a, también a dejar de silenciar. De pronto, si gustan, pueden levantar la mano, nos pueden dejar también los comentarios directamente. participación para... Williams nos dice por qué tienen los, los genitales más expuestos que los varones. Por aquí le voy a dar el paso a Anita Valeria también para... Que por favor nos pueda ayudar activando el audio. Porque por lo general una mujer se encuentra más expuesta en cuanto al, al uso de servicios higiénicos como es el baño. Entonces, eh, en especial a los lugares públicos, una mujer no puede realizar sus funciones en cualquier lugar, lo cual eh, un hombre sí, por lo tanto no tiene tanto. Con bacterias o microorganismos que le puedan causar una infección a nivel de tracto urinario. Muchísimas gracias, Anita. También Jocelyn Bernal nos dice por el pH. Ya. Yeah. Bueno, en, en el caso del sexo femenino hay varios factores, ¿no? El primero es, el, como, como dice, la, la exposición de los genitales. Eh, es una. Otra es el, la distancia de la uretra. La uretra hacia la vejiga, por ejemplo, en el hombre más o menos es de unos 12 centímetros entre la vejiga y la uretra. La uretra mide unos 12 centímetros, en cambio en el sexo femenino la uretra mide alrededor de 4 centímetros. O sea, por anatomía ya es más fácil infectarse en una mujer que en un hombre de una infección del tracto urinario. El segundo eh, sería el, la facilidad de realizar el cateterismo. El, el otro es eh, la continuidad que tiene con la vagina, que también sabemos que tiene su propia flora, que también hay procesos inflamatorios relacionados a, a las relaciones sexuales. Entonces, todo eso va a favorecer las infecciones del tracto urinario. Eh, en cuanto a lo que es la severidad de la enfermedad, aquí también es importante por el, porque cuando... Eh, tenemos una infección severa, ¿cuáles eh, las características de una infección severa van a ser? Taquicardia, hipotensión y pérdida de la conciencia. Esos son los criterios de, de choque, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una infección severa o una, o una enfermedad severa que va a comprometer, por ejemplo, la parte cardiovascular, por ende va a generar hipoperfusión a nivel sistémico. Esta hipoperfusión a nivel sistémico hace que el flujo sanguíneo en ciertos órganos se restrinja y, por ende, estos organismos, estos sitios van a estar indefensos a, a la llegada de, de las bacterias. Entonces, eso favorece, por ejemplo, traslocación bacteriana o, o infecciones contiguas, va a favorecer eh, la presencia de infecciones. La cateterización del tracto urinario. Obviamente, eso ya eh, la cateterización de forma permanente también está asociada a infecciones del tracto urinario. En las guías para prevención de, de infección del tracto urinario, lo que se recomienda es la cateterización intermitente en pacientes que, por ejemplo, deben llevar sonda permanente. En ellos se recomienda la cateterización in, eh, intermitente, que sé yo, solo PRN. En los pacientes que obligadamente tienen que llevar sonda, la, la colocación de sonda permanente sí es un factor importante en la presencia de infecciones. La ruptura del sistema cerrado, obviamente, si es que ya, ya se rompe el circuito, pues el riesgo de presentar una infección va a ser importante y la edad avanzada, por obvias razones, por razones inmunológicas, sabemos que va a estar directamente asociada con las infecciones. En el caso de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, aquí eh, una enfermedad eh, subyacente, estado mental, diabetes o alcoholismo. No sé si me pueden mencionar tal vez por qué el alcoholismo o el estado mental pueden generar una neumonía, tal vez alguien tiene idea. Por acá nos dice Astrid, nos dice inmunodepresión. Jefferson Selly, vamos a darle el paso, por favor, para que nos ayude reactivando el audio, Jefferson. Este... No, en estas condiciones, lo que existe es una disminución del estado de conciencia. La persona puede presentar este, un reflujo gastroesofágico y con posterior respiración del contenido gástrico hacia la vía respiratoria. Y eso va a predisponer la colonización de bacterias en esa vía y la. Subsecuente neumonía. Sí, exactamente. Gracias. Ese sería uno de los mecanismos. Por ejemplo, estado mental alterado. Vamos a tener alteración también de la deglución. Siempre nosotros es común ver una neumonía por aspiración en pacientes alco eh, con alcoholismo. Eh, también la inmunodepresión, también en, la, en el caso de la diabetes. En el caso del, como decía el doctor, en el caso del reflujo gastroesofágico también. Entonces. Eh, adecuada a las respuestas en la parte de la malnutrición para la neumonía en general en, en el caso de las eh, pacientes que están con ventilación mecánica por ejemplo la malnutrición es un factor predictor de, de desarrollo de neumonía por eso eh, la práctica hospitalaria lo que hay que hacer es iniciar la, la nutrición el primer día que el paciente está iniciando la ventilación mecánica para prevenir malnutrición y prevenir el desarrollo de, eh, de infecciones. La severidad de la enfermedad eh, también, eso ya sabemos que mientras más severa la enfermedad, más riesgo tenemos de presentar otras infecciones. Tenemos el uso de antihistamínicos y antiácidos, eh, a lo contrario, nosotros pensaríamos que el usar antihistamínicos y antiácidos puede disminuir la presencia de se secreción gástrica. Pero igual hay estudios que demuestran que el uso de estos medicamentos van a promover el, el, el desarrollo de neumonías. Eh, y directamente, no como es la intubación, la ventilación mecánica y el equipo de terapia respiratoria, nosotros estamos haciendo procedimientos invasivos en la vía aérea, por ende, ya eso no va a ser inocuo, siempre va a haber. Eh, la arrastre de bacterias desde la, desde la misma boca hacia la vía respiratoria, desde, desde el primer momento de la intubación, nosotros ya tenemos riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. En el caso de infecciones primarias sanguíneas, aquí nosotros esto va a ser por la cateterización, ya sea catéter vascular, periférico, catéter central. Aquí nosotros vamos a tener como factores de riesgo edades extremas, por la misma características ya de, las, de los vasos de los, de los pacientes, sabemos que son arterias tortuosas, eh, tenemos riesgo, por ejemplo, de, de trombosis o, o alteraciones vasculares periféricas, entonces esto también va a favorecer al, al, a las infecciones. Eh, la severidad de la enfermedad, enfermedad subyacente, inmunosupresión, quemaduras, quemaduras. Eh, bueno, eso ya sería ya, digamos que algo Cómo puedes decir algo ya sabido porque nosotros para poder hacer una punción adecuada de un vaso tenemos que saber que la piel debe estar indemne obviamente si es una piel quemada eso se va a infectar de seguro entonces nosotros la elección del sitio de punción va a ser muy importante para evitar este tipo de infecciones y los dispositivos intravasculares no sé si es que me puedan ayudar tal vez eh, la, eh, eh, nombrando algunos de los dispositivos, porque de acuerdo a eso también vamos a tener diferentes tipos de infecciones. O si conocen algún dispositivo, como hay personas que también no son médicas, tal vez qué dispositivos conocen para poder hacer nombrarles algunos de los. Muy bien, Jefferson Celis nos dice: vía venosa central. Exacto. Cartéter periférico. Bueno, eh, la vía venosa central, el catéter periférico, si sí los utilizamos eh, normalmente, la traqueotomía, eso es otro, es un dispositivo para vía aérea. En todo caso, aquí dentro de los catéteres nosotros vamos a tener varios ¿no? Tenemos el catéter venoso central que se pone normalmente en unidades de, de cuidados intensivos. Tenemos el catéter periférico, tenemos el catéter de diálisis. En el catéter de diálisis tenemos dos tipos, que es el catéter permanente, que es el tunelizado, y tenemos el catéter no tunelizado. Eh, en esto de lo que menciona aquí una válvula, esto más bien sería una prótesis de, a nivel cardíaco generalmente, o también se pueden colocar filtros de vena cava en el caso de la trombosis venosa profunda y eh, dentro de los dispositivos intravasculares como les mencionaba tenemos también los catéteres de diálisis no tunelizados, entonces estos duran alrededor de 15 días entonces todos estos se deben tomar en cuenta para nosotros sospechar en infecciones y, y la infección del sitio quirúrgico las, los factores de riesgo que tenemos es la edad avanzada, la malnutrición severidad de la enfermedad como en todas las otras eh, tipos de infecciones el afeitado Preoperatorio, por ejemplo, ya ahora ya no se recomienda el afeitado preoperatorio, ni siquiera en neurocirugía. Ya no se recomienda el afeitado preoperatorio en, cirug en cirugía general, a pesar de que todavía lo estamos haciendo, ya que nosotros al realizar un afeitado lo que hacemos es desprender la, el epitelio de la piel y por ende levantar más bien las eh, bacterias que se encuentran en la piel, en este caso eh, estafilococo o, o streptococo beta hemolítico. Entonces, el tipo de procedimiento en el, en el sitio quirúrgico, por ejemplo, tenemos, ya sabemos que son heridas limpias, limpias, contaminadas, contaminadas y sucias. Entonces, de acuerdo al tipo de procedimiento, no es lo mismo hacer una laparotomía por un apéndice grado 4 que hacer una laparoscopía por una vesícula. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si es que en el sitio quirúrgico hubo abertura de una víscera hueca si es que fue un proceso séptico o un proceso séptico, solo por el abrir una víscera hueca, por ejemplo, nosotros ya tenemos alto riesgo de infección de sitio quirúrgico, entonces esto siempre se debe tomar en cuenta cuando nosotros evaluamos a un paciente con una infección de herida, e igual por el tipo de intervención que se haya realizado, por ejemplo, si yo tengo una infección de vía, una, una infección de sitio quirúrgico, pero posterior a una, qué sé yo, a una canalización de un uréter, por ejemplo. Entonces yo sé que ya hubo ruptura de la vía urinaria y que ahí yo tendría que sospechar, por ejemplo, en gérmenes de tipo E. coli o gram negativos. Pero por ejemplo, si es que yo hago un apéndice, yo sé que tengo que sospechar en infecciones de eh, igual por E. coli, pero también por Pseudomonas o por bacterias o enterobacterias, enterococos y demás y también aquí depende si se ha colocado o no se ha colocado prótesis. como ya vimos antes, igual si es que se está colocado prótesis, nosotros debemos sospechar infecciones hasta un año después. y en el caso incluso de, de, las, de las válvulas cardíacas, nosotros podemos ver que incluso por, por infecciones de eh, faringe o una amigdalitis, el paciente puede desarrollar luego una una endocarditis. Entonces, siempre hay que, en la anamnesis, tiene que ser una adecuada anamnesis detallada para nosotros determinar este tipo de situaciones en cada paciente. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer al sospechar de una infección nosocomial? No sé si alguien me puede ayudar. Si es que alguien quiere colaborarme para ver qué podemos hacer al sospechar una infección nosocomial. Perfecto, si nos ayudan de pronto alguien levantando la mano también para poderle dar el paso. ¿Qué persona nos dice guiar estudios microbiológicos y cultivos? Pronto de Carlita dice tomar muestras de los fluidos para realizar y hacer análisis. Ya, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Gracias. Entonces, aquí nosotros, para primero, cuando sospechamos de, de una infección, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso luego. Cuando sospechamos de una infección nosocomial, aquí nosotros vamos a tener unos criterios simplificados para la vigilancia de infecciones. Entonces, nosotros tenemos un paciente que ingresa por cualquier otra causa a la hospitalización y nosotros vemos que empieza a presentar signos de CIFS, que son respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia, hipotensión, deterioro del estado de conciencia. O cualquiera de esos síntomas o alza térmica, nosotros debemos sospechar y, y ver qué podemos buscar. Entonces, por ejemplo, en infección del sitio quirúrgico, nosotros debemos buscar secreciones, abscesos, celulitis, vigilar la, la, el sitio de infec infección, y nosotros de eso podemos hacerlo hasta el mes posterior a la cirugía. En el catéter, de, eh, en la infección eh, urinaria, aquí nosotros normalmente la conducta va a ser expectante de acuerdo a la clínica y nosotros vamos, como decían en los comentarios, vamos a utilizar cultivos de orina con resultados positivos que pueden tener una o dos especies de bacterias. Y aquí va a haber un criterio primordial para decir que es una infección cuando yo realizo un cultivo, que es tener al menos 10 a la quinta bacterias por ml. O sea vamos a tener, o también puede ser eh, mencionada como unidades formadoras de colonias, que vamos a tener por lo menos 10 a la quinta, y con ese criterio se debe hacer, tomar como un cultivo positivo. Entonces, a, acá también nosotros vamos a hablar de, en la infección respiratoria para nosotros determinar que ese es la, el origen de la infección. Aquí nosotros vamos a tener algunos criterios, como son dos esputo purulento, y en la placa de tórax, una radiografía. Vamos a tener un nuevo infiltrado compatible con infección. En la infección del sitio vascular, vamos a tener linfangitis, secreción purulenta en el sitio de infección del catéter. Y bueno, en el caso de la septicemia, y ya nosotros nos vamos a guiar más bien por los hemocultivos. Entonces, básicamente, nosotros, el momento en que presentamos un paciente con fiebre y alguno de los otros síntomas de infección, entonces nosotros tenemos que hacer un rastreo. Normalmente en las unidades hospitalarias lo que se hace es que, si un paciente tiene fiebre, taquicardia, sospechamos de una infección, que se hace? Eh, toma de muestra de orina, placa de tórax y una biometría hemática, básicamente. Entonces, si es que no me equivoco, si es que alguien conoce algo más que se tome. Pues igual se puede mencionar, pero en todo caso, básicamente es decir, como nosotros estamos sospechando ya de una infección nosocomial porque el paciente ha estado más de 72 horas dentro de la unidad, normalmente lo que se debe hacer es tomar muestras ya sea de hemocultivo, secreción traqueal, si el paciente está ventilado, aspirado, traqueal. Si es que tiene catéter urinario, nosotros podemos cambiar el catéter de, eh, en la sonda vesical, por ejemplo, y tomar un urocultivo. Y en el caso de una infección de sitio de punción, retirar, retirar el acceso, colocar uno nuevo. Y en el caso de la bacteremia, por ejemplo, nosotros ahí nos debemos hacer un cambio de catéteres, eh, catéter central, cambiar el catéter arterial, y todos los accesos deben ser cambiados. Después del inicio de la, eh, antes del inicio del nuevo antibiótico, y esas serían las medidas para eh, en, ante este tipo de infección. ¿Cuándo iniciar un antibiótico y por qué? Entonces, esta es la, la pregunta más importante y ahí si es que tal vez los compañeros médicos o, o quien desee participar me puede dar algún criterio. Por supuesto, si nos pueden ayudar, por favor, también nuestros participantes. Vamos a ver si alguien de pronto nos ayuda levantando la mano. Nos pueden dejar sus comentarios en el chat, por favor. Vamos a alguien que nos ayude por ahí. Vamos para participar todos. ¿Cuándo inicio un antibiótico? ¿O qué determina que yo necesite iniciar un antibiótico? ¿O en un hospital cómo eligen? Jean, Jane Torres nos dice teniendo en cuenta los parámetros en caso de hemática, los leucocitos elevados, clínica del paciente. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro criterio, criterio? Nancy nos dice en caso de que los resultados clínicos muestren una infección bacteriana. Ya, muy bien. Bueno, en todo caso, por ejemplo, aquí para iniciar antibióticos y por qué. Como dicen, tenemos criterios clínicos y criterios de laboratorio. Entonces, dentro de los criterios clínicos, eh, hay unos estudios eh, en la campaña de sobreviviendo a la sepsis que nos dan criterios de sepsis que están ligados directamente a, a lo que son los signos de una infección activa. Entonces, dentro de estos, tenemos, por ejemplo, en la parte clínica, vamos a tener un paciente con taquicardia, alza térmica de varios días de evolución. Vamos a tener hipotensión en el caso ya de pacientes que van a desarrollar eh, choque y vamos a tener deterioro del sensorio. Entonces, en estos pacientes es una urgencia médica la prescripción de los antibióticos. Y aparte vamos a tener eh, los resultados de laboratorio que también van a indicar respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, nosotros tenemos para guiarnos la, la leucocitosis, que debe ser mayor a 12.000. Tenemos también, puede usarse, por ejemplo, el PCR o la procalcitonina, si es que está disponible para nosotros también de acuerdo a eso, indicar sepsis, aunque ahora ya la procalcitonina más se usa como predictor de, de sepsis más que diagnóstico de sepsis. Entonces, esos podrían ser los criterios que nosotros vamos a utilizar para guiar los, los antibióticos. Entonces, aquí tenemos un gráfico. Entonces, esto es tomado de la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, aquí nos dice la importancia de, de usar antibióticos de manera temprana. Entonces, esto es importante a nivel hospitalario, tal vez de, a nivel de la consulta general no, no se puede tomar los mismos criterios. Pero el uso adecuado de antibióticos o, o la elección del antibiótico adecuado cuando el paciente llega a un hospital con choque séptico es vital. Entonces, ¿qué nos dice la campaña de sobreviviendo a la sepsis? Eh, normalmente eh, se debe prescribir dentro de las primeras tres horas de la atención médica en hospital, en, en un hospital, cuando yo sospecho de, de sepsis. Pero hay un nuevo esquema que salió recientemente en donde se dice que eh, se debe iniciar el antibiótico dentro de la primera hora de, de atención. Y esto va a estar directamente relacionado con una disminución de la mortalidad. Entonces, en, cuando nosotros nos encontramos en un hospital, lo primero que debemos de hacer es determinar si el paciente está infectado o no. Segundo, determinar si el paciente tiene signos de sepsis. Y si el paciente tiene signos de sepsis, pues ahí nosotros debemos prescribir el antibiótico eh, de manera temprana. Entonces, lo que nos dice acá la, eh, en, en esto de la campaña de sobreviviendo a la sepsis son varias intervenciones que nosotros tenemos que realizar en la primera hora de hospitalización de este tipo de pacientes, pero una de ellas es eh, la prescripción temprana de los antibióticos. Entonces, como podemos ver aquí, nos dice que iniciar el tratamiento intra intravenoso con antibióticos tan pronto como sea posible, luego de la confirmación de la sepsis y el choque séptico, debe ser máximo en el plazo de una hora. Entonces, mientras más rápido nosotros pongamos el antibiótico, más eh, vamos a influir sobre la mortalidad de ese paciente. Entonces, aquí nosotros vamos a, eh, se han hecho varios estudios que han determinado que mientras más tarde colocamos el antibiótico, más grave es la enfermedad por obvias razones, pero eso se ha evaluado mediante escalas como el SOFA o como el, o, o como el SAPS, en donde está directamente relacionado con la evolución grave del paciente. Entonces, siempre eh, lo más importante en estos eh, pacientes va a ser eh, la prescripción temprana del antibiótico. Entonces aquí tenemos, este, este es el, el apartado especial que sacó la campaña sobreviviendo a la sepsis, en donde menciona eh, que debemos eh, iniciar el antibiótico antes de la primera hora y que eso va a disminuir la mortalidad. Pero también aquí, por ejemplo, dice obtener eh, cultivos antes de administrar los antibióticos. Ahora, la pregunta sería, eh, si es que yo no puedo obtener los cultivos antes de la primera hora, eh, eso hace que yo deba posponer el uso de antibióticos. No sé si es que alguien me quiera responder a eso. Igual no sé si es que se puede dejar abiertos los micrófonos en caso de que alguien quiera hablar espontáneamente. No hay problema. Perfecto. Vamos a dejarles habilitados los micrófonos para todos en este momento. Entonces... Se me acaba de silenciar. Bueno, está abierto el micrófono de Jefferson Selly. Se nos silenció también su micrófono, doctor Luis, solamente para que le habilitemos, por favor. Y Jefferson Celi nos dice. Este, sí, le damos el paso a Jefferson. No. Este eh, resultados de estudios microbiológicos no son una contraindicación para iniciar el tratamiento antibiótico empírico. En base a la sospecha, en base a los, este, los patógenos que son más frecuentemente comunes, supongamos un foco pulmonar, este, un foco digestivo, foco urinario, habrá que iniciar los antibióticos en base a, 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 a la experiencia que se tiene en el tratamiento de esas infecciones. Sí, igual de acuerdo, ¿no? Eh... Por ejemplo, en, es de alguna, hay, hay práctica en, de, en algunos hospitales que, por ejemplo, eh, antes de iniciar el antibiótico se quiere tomar los cultivos, pero por esperar eh, tomar los cultivos hasta que se preparen, hasta que traigan eh, los frascos, hasta, hasta todo esto, se, se prolonga el inicio de los antibióticos. Entonces, eso es una práctica que no se debe realizar. Tampoco hay evidencia en que los, los cultivos se alteren cuando ya han recibido una dosis de antibiótico. Entonces, lo ideal es iniciar los antibióticos lo más temprano posible. Debemos administrarlos de, dentro de la primera hora de, del paciente que llega al hospital en estado de choque. Entonces, por eso está esta mención y gracias al, al, al doc por su aporte. Entonces, aquí, ¿qué antibiótico debo elegir? o en qué me guío para instaurar el tratamiento inicial. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros eh, para discriminar qué antibiótico debo elegir, como mencionó el doctor, nosotros nos vamos a guiar en primero lo que es el, el sitio de, de infección, qué tipo de infección yo sospecho, sea respiratoria, digestiva, urinaria. Infección de sitio quirúrgico, infección, una infección a nivel central, una meningitis. Entonces, lo primero que yo debo hacer es una evaluación profunda del paciente y determinar qué tipo, a qué tipo de infección me, me, me estoy enfrentando. Y posterior a esto, yo también debo tomar en cuenta otros factores. Entonces, no sé si alguien me puede decir en qué determinaría la elección del, del antibiótico, por ejemplo, en el manejo inicial, una hospitalización previa, el uso previo de antibióticos, inmunodepresión, comorbilidades. No sé si alguien quiera colaborar o seguimos. Bueno, en todo caso... Eh, por ejemplo, aquí nosotros si ya hemos determinado el sitio de infección, nosotros determinamos que es una infección respiratoria, es una infección urinaria, siempre debemos tomar en cuenta, antes de prescribir el antibiótico, nosotros debemos tomar en cuenta que el, si es un paciente que no estuvo en una unidad de salud o no recibió antibióticos previos. Eh, si es manejo inicial o es un paciente que ya estuvo manejado en otra unidad, que viene de una clínica, viene de, de otra unidad, viene de un asilo de ancianos. El antibiótico previo que utilizó, si utilizó antes un antibiótico de amplio espectro, utilizó un, una quinolona, utilizó una penicilina, ¿qué antibiótico utilizó? El, el sitio de la infección, por ejemplo, si yo tengo una bacteria de vía respiratoria. Y el paciente utilizó una quinolona, pues sospechar resistencia. Si es que hay inmunodepresión, por ejemplo, paciente que acude por una infección, sea cual sea, y es un paciente VIH, por ejemplo, yo tengo que saber que ese es un paciente que tiene altos riesgos de tener bacterias resistentes o bacterias que no sean comunes. En este caso, por ejemplo, puede ser una neumonía por una legionela. Entonces, no voy a instalar un antibiótico inicial común. Entonces, todos esos factores yo debo analizar cuando antes de empezar una, una terapia antibiótica. Entonces, dentro de lo que ya es, por ejemplo, aquí las infecciones más comunes, he tomado en cuenta solo la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la infección relacionada con catéter urinario, ya que, por ejemplo, la bacteremia y, el, y la infección de sitio quirúrgico, las dos seguían más por, por los cultivos y esas más bien son de crecimiento un poquito más tardío, entonces no, me, me he sentado en lo que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces básicamente la, la neumonía asociada a la ventilación mecánica tenemos de dos tipos, que es la neumonía asociada a la venti, eh, ventilación mecánica temprana, que es antes de las 72 horas y la tardía que es después de las 72 horas. Entonces, ¿cuál es la la importancia de, de, de reconocer esta infección es que aquí vamos a, a al iniciar el antibiótico, nosotros tenemos que diferenciar que sea de bajo riesgo de, de resistencia de los antibióticos o, o que sea de alto riesgo para, la, para factores de MDR. ¿Cómo voy a saber esto? Con las características que ya les mencionamos antes. A ver si es que el paciente ya tuvo antibiótico terapia previa o no, inmunodepresión, eh, qué sé yo en el caso de cuando nosotros conocemos las unidades hospitalarias incluso podemos determinar que, que ya el paciente de al lado tuvo una infección MDR pues entonces por el mismo la, las mismas fallas de los manejos podría sospechar que esa bacteria también va a ser MDR entonces de acuerdo a eso yo voy a, a realizar una adecuada prescripción del antibiótico en este caso Entonces, por ejemplo, aquí los criterios diagnósticos para saber qué es una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, vamos a tener sospecha clínica primero, luego presencia de infiltrados pulmonares nuevos, progresivos en radiografía, más algunos de los siguientes síntomas, que son fiebre, leucocitosis periférica y secreciones traqueales purulentas. Entonces, si yo tengo esos síntomas, yo ya puedo determinar que estoy frente a una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, de acuerdo al tiempo, yo puedo hacer una, una neumonía asociada a la ventilación mecánica te, temprana. Ya. Aquí una pregunta. En el caso de ser alérgico a ciertos antibióticos, ¿qué antibiótico terapia podría dar? Eso es de acuerdo al, al sitio de infección primero. Si es que yo sospecho una infección eh, respiratoria, una infección urinaria. Generalmente, nosotros en las guías de antibióticos vamos a manejar fármacos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea, incluso fármacos en los que nos vamos a guiar también por el cultivo. Entonces, en este momento, nosotros estamos haciendo de cuenta que es una infección asociada a la ventilación mecánica y ahorita voy a dar un tratamiento empírico, porque como nosotros sabemos, el cultivo no sale sino hasta después de. De cinco días, entonces no puedo esperar al resultado del cultivo para iniciar el antibiótico. Como es tratamiento empírico, entonces ahí yo, puedo, yo debo iniciar, por ejemplo, en este caso, en elección del, del antibiótico. Si tengo bajo riesgo de, de desarrollo de, de estafilococo aureo meticilino resistente, puedo iniciar, por ejemplo, con cefepima. En otros casos, si es que es neumonía asociada a la ventilación mecánica temprana, puedo usar también ampicilina sulbactam. Y si es que hay procesos alérgicos, ahí pues yo puedo cambiar, por ejemplo, en vez de usar eh, penicilinas, que generalmente son las que causan alergias, podría usar también quinolonas, por ejemplo, septriaxona, o puedo usar también amicacina, dependiendo del caso. Entonces, todo va en cuestión de cuál es el sitio de infección. Entonces, ahí generalmente en las guías, como les menciono, hay fármacos de primera línea, segunda línea y tercera línea, incluso fármacos alternativos. Entonces, eh, saber de memoria cuáles son los fármacos para cada infección es bastante difícil, pero lo que sí es una práctica común es yo revisar el tipo de infección y buscar, para cada infección que yo trate a cada paciente, buscar cuál es el fármaco de primera línea. Por ejemplo, yo tengo un una mordedura de de perro. Es una infección en boca por generalmente va a, estar, va a haber enterococos, entonces ahí, por ejemplo, yo ya eso ya sé de memoria, las mordeduras generalmente el fármaco de primera línea es la amoxicilina más ácido clavulánico. Si yo tengo alergia a la amoxicilina más ácido clavulánico, puedo usar, por ejemplo, clindamicina, una alternativa. Entonces, generalmente va a ser por el, la familia de los antibióticos. Entonces, ahí es más bien, eh, a la hora de hacer la elección la del antibiótico, tomar un tiempo, hacer la revisión y buscar los fármacos adecuados para cada tipo de infección. Entonces, en el caso de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, siempre hay que tomar en cuenta que sea, haya riesgo de, de infección por estafilococo aureo meticilino resistente o fármacos MDR. Entonces, para saber que hay riesgo de fármacos de MDR, pues. Ya habíamos hablado antes, son los mismos criterios, uso anterior de antibióticos, de inmunodepresión, edad avanzada, eh, qué sé, en este caso la ventilación mecánica. Paciente que está más de 72 horas en ventilación mecánica ya también es de alto riesgo de presentar una infección MDR. Entonces ahí yo debo tomar en cuenta eso para, para la elección del antibiótico. Entonces si yo tengo un paciente de menos de 72 horas, puedo usar... CFPM puede utilizar también ampicilina sulbactam, aunque en las guías no menciona mucho la ampicilina sulbactam, pero sí se puede utilizar. En caso ya de una enfermedad más grave, superar las 72 horas ya con alto riesgo de bacterias de MDR, en donde el paciente ya presente sepsis, hipotensión, progresión rápida de los infiltrados. Entonces, de ahí ya vamos a tener un alto riesgo de mortalidad. Y un, y un mayor riesgo a la hora de nosotros poner el antibiótico. Entonces, ¿ahí ¿qué vamos a elegir? Vancomicina, puede ser, con cefepime, puede ser piperacilina, tasobactam, y en casos ya donde yo tenga ciert, mayor riesgo de resistencia o me encuentre en una unidad donde yo ya sé que, que generalmente qué bacterias están presentes, puedo ya utilizar, por ejemplo, Meropenem para este tipo de infecciones. Entonces, todo va a ir en función del tiempo y la severidad del caso. O puede ser que yo use dos días de piperacilina, tazobactam pero el paciente siga con hipotensión, siga con choque, con taquicardia, incremento de leucocitosis, pues yo ya no puedo esperar al cultivo y tengo que progresar a meropenem. E incluso en unas unidades se utiliza meropenem más un aminoglucósido, pues el gentamicina o micasina, dependiendo del caso. Entonces, Doctor, por ejemplo, antes de, nosotros. Antes de continuar, nos llegó sí. una pregunta de Carlita Betancourt, justamente sobre la temática que estábamos hablando. Nos decía, Doug, en caso de que un paciente sea alérgico a ciertos antibióticos, ¿qué tratamiento alternativo se podría dar? Sí, justo eso le acabé de, le, le acabé de explicar. Eh, todo depende del, del, de la, de primero del tipo de infección que yo tenga. Por ejemplo, como hablábamos, de mordeduras, de. De una amigdalitis, de una infección del tracto urinario, de una infección de, por ejemplo, una, una infección intestinal. Entonces, cada, cada infección tiene su propio, propio grupo de bacterias, que van a estar, por ejemplo, infecciones de piel. y voy a saber que es un estafilococo aureus, por ejemplo, en el caso del embetti. Si es que yo tengo una infección en el intestino, yo voy a saber que hay enterococos, erratia, hay clostridium. Entonces, de acuerdo a cada sospecha del sitio de infección, voy a tener bacterias y voy a tener que elegir un antibiótico adecuado. Entonces, como le decía acá a Carla, era que, por ejemplo, yo cuando determino una, un tipo de infección, por ejemplo, una amigdalitis. El tratamiento de la amigdalitis, el, el fármaco de primera elección es la penicilina benzatínica, Dos mil, eh, más o, me parece que son 60 mil unidades por kilo. Entonces, si es que yo no puedo utilizar penicilina, pues el tratamiento de segunda elección, ahí yo tengo otros, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en la guía yo tengo otros, otros tipos de infecciones digamos, otro tipo de antibióticos que pueda elegir, en este caso va a ser claritromicina, acitromicina, entonces voy a cambiar de familia de antibiótico, pero siempre cuando yo voy a consultar el antibiótico que voy a elegir, pues siempre va a haber un primera línea, segunda línea y tratamiento alternativo. Y en el caso de que yo ya el paciente esté hospitalizado y yo tenga... Eh, ya en un, un resultado de cultivo, pues el resultado de cultivo me arroja todos los fármacos a los cuales hay sensibilidad y ahí es donde yo puedo actuar y escoger ya directamente del cultivo. Pero cuando es un tratamiento empírico, pues generalmente en la, en la guía nos va a dar primera línea, segunda línea y alternativo. Entonces siempre más bien es, es consultar de acuerdo al sitio de infección donde yo genere, porque... En realidad, eh, cambia mucho el antibiótico de acuerdo al sitio de infección. Ya, entonces continuando, por ejemplo, no sé si alguien me puede decir en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad por qué uso claritromicina. Generalmente en la neumonía adquirida la, la, en la comunidad, ¿cuál es el tratamiento? Ampicilina más claritromicina o amoxicilina más ácido clavulánico y claritromicina, ¿por qué utilizamos eso o acitromicina? Pueden igual manera dejar, queridos amigos, la respuesta en la caja de chat. O si desea alguien, por favor, también de hablar, para que nos levante la mano y le habilitamos el micrófono, con gusto. Este, Bueno, por lo general, las infecciones causadas en la comunidad, por lo general, están causadas por este neumonía que tienen buena respuesta este, a los metalactámicos y, en este caso, también a los macrólogos. Tienen buena respuesta en la mayor parte de los casos. Ya. Yeah. Sí, igual, o sea, como. Normalmente aquí en la infección, en la neumonía eh, adquirida en la comunidad, nosotros lo que vamos a hacer con la ampicilina es cubrir, como dice el DOC, estreptococo, betamolítico, tal vez en algunos casos cubrir eh, estafilococo o, o, o este, eh, las, eh, las bacterias comunes de vía aérea respiratoria alta, que ya con procesos... Este, de, neumonía, de bacterias aeróbicas gran positivas. Exacto. En todo caso, lo que vamos a hacer a, para cubrir con claritromicina son, son neumonías atípicas. Entonces, aquí vamos a tener moraxela, otro tipo de bacterias, legionela. Entonces, por eso es que se coloca eh, eh, este, la claritromicina. Entonces, por eso nosotros, si es que en el hospital sospechamos de, de neumonía atípica, que ya vamos a ver que en, en la placa vamos a tener otro tipo de otro tipo de infiltrados o otro tipo de características, por eso ahí nosotros podemos colocar claritomicina o acitromicina. Y lo mismo se realiza en el hospital, entonces no sé si ustedes han visto que la práctica común es colocar ampicilina sulbactán más claritomicina o ampicilina sulbactán más acitromicina. Entonces, según la guía, nos dice que nosotros podríamos utilizar levofloxacina y acitromicina az en el caso de sospechar legionel. Entonces, y si se sospecha de pseudomonas o MDR eh, gram negativo, entonces nosotros también podemos utilizar ciprofloxacina, levofloxacina, tobramicina o amicacina. No sé si alguien también me pueda colaborar, no sé si les ha pasado, pero hay ciertas unidades hospitalarias donde no usan quinolonas en, en neumonía. No sé si alguien, ¿alguien tenga experiencia en eso. Entonces, bueno, eh, las quinolonas no las estamos utilizando aquí en el Ecuador o, o en algunos sitios se restringe el uso de las quinolonas porque cuando nosotros eh, estamos en el ambiente hospitalario también tenemos infecciones por tuberculosis. Entonces, si ustedes saben que los esquemas de, de, de tuberculosis tienen ya su propio esquema de antibióticos, cuando ya el, los gérmenes de tuberculosis se tornan MDR, o sea, ya no, han, no ha habido respuesta al uso de rifampicina, etambutol y todo el esquema que tenemos durante los seis meses, o hay un, una nueva, o digamos, un, un, aparece nuevamente la, la, la infección por tuberculosis. Pues la única alternativa que nos quedan son las quinolonas. Entonces, por eso es que en el Ecuador se ha restringido un poco el uso de quinolonas en vía respiratoria por, porque es la última alternativa de un paciente que tiene tuberculosis. Pero normalmente las guías en países donde no hay alta incidencia de tuberculosis sí se puede usar quinolonas. No sé si les haya pasado, pero en algunos hospitales sí se restringe el uso de quinolonas en neumonía. En todo caso, eh, esa sería una de las razones. Entonces, eh, otra de las infecciones intrahospitalarias importantes son las infecciones eh, complicadas del tracto urinario, porque se clasifican como infecciones eh, complicadas del tracto urinario, es por, por el hecho de que hay las infecciones eh, no complicadas, que son infecciones que se alivian al primer tratamiento. Las infecciones complicadas van a ser las que están asociadas a, en este caso a catéteres, a implantes o a cuerpo extraño en vía urinaria. Entonces aquí nosotros vamos a tener la presencia de enterobacterias, pseudomona auriginosa, enterococo y estafilococo aureus. Entonces como ustedes pueden ver aquí no menciona la E. coli, entonces por eso es que se llaman complicadas. Y aquí el tratamiento va a ser un poquito diferente. Entonces, la terapia empírica en este tipo de pacientes, nosotros vamos a utilizar ciprofloxacina o levofloxacina como primera línea y vemos que es una, una, un antibiótico más, bastante agresivo. Normalmente la infección de vías urinarias es simple, la no complicada, en la que no estamos a, a, haciendo con un catéter, sino que es una que aparece espontáneamente, entonces el tratamiento de primera línea es nitrofurantoína. Es, eh, Trimetropin sulfametoxacel. Entonces, ya cuando ha fracasado o hay infecciones recurrentes o, o tenemos ya asociado un catéter, pues debemos dar el tratamiento con ciprofloxacina, levofloxacina y posteriormente se puede guiar ya con eh, cultivos. Y ahora vamos a la parte importante también, que es la antibiótico terapia dirigida. En esta la antibioticoterapia dirigida es donde yo tengo ya un resultado de un hemocultivo, de un cultivo de secreción traqueal, de un urocultivo, de un, de, de un aspirado traqueal, de cualquier secreción de líquido cefalorraquídeo de cualquiera de ellos, y me están diciendo básicamente qué bacteria es. ¿A qué antibióticos es sensible y a qué antibióticos no es sensible? Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar el, el resultado de un cultivo para dirigir el antibiótico? Entonces, eh, no sé aquí, ¿alguien me puede ayudar? ¿A qué tipo de germen nos podríamos enfrentar cuando yo tengo un resultado de un cultivo? ¿Qué, qué podríamos encontrar? No sé si alguien me ayuda con eso. <laughs> Este, podríamos encontrar gérmenes que son resistentes a las terapias iniciales que tenemos que rotar el antibiótico que habíamos iniciado en un inicio. Ya. Eso. Bueno. Sí, en realidad, eh, sí, coli, pseudomonas, generalmente clepsiela Sí. Esas son las bacterias principales que vamos a encontrar. Entonces, normalmente nosotros nos podemos ver en este escenario, cuando yo tengo un resultado de hemocultivo, de cualquier tipo de secreción, que va a ser, si el germen no es MDR, que significa que no tiene resistencia a múltiples drogas, si es MDR, puede ser una bacteria XDR o una PANDER, entonces eso es lo que puede pasar cuando yo recibo el resultado del cultivo, y de acuerdo a eso es, es lo que yo debo elegir, y, y debo ver qué voy a hacer con ese resultado, porque no es que a veces el cultivo llega y, y, me, y simplemente me dice qué antibiótico poner, sino también elegir cómo prescribir con el resultado del hemocultivo. Entonces aquí, ¿qué datos debo aceptar del cultivo y qué datos debo desechar? Eso es muy importante, porque también hay, hay a veces que el, el resultado del cultivo no es completo el resultado del cultivo me va a dar, por ejemplo, solo sensible, sensible, resistente, intermedio, y yo veo eso y digo qué hago, ¿no? Entonces a veces el, el, los laboratorios no cumplen su trabajo y no no dan un resultado completo del, del antibiograma como debería eh, enviarse. Entonces aquí eh, hemos hay un, un digamos un esquema de las principales bacterias resistentes, entonces estas bacterias van a ser las que a nivel mundial causen la mayor parte de las resistencias en los hospitales. Entonces, de acuerdo a esto, las principales bacterias resistentes van a darse por esta, esta palabra escape o patógenos de escape, donde vamos a tener el estafilococo aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter baumani, la Pseudomonas aeruginosa y el, el Enterobacter profíticos. Entonces, estas bacterias son las, las principales causantes de la, de la resistencia bacteriana. Entonces, cuando el paciente esté dentro de en una hospitalización, ya sea por cualquier causa y presente una infección, pues nosotros debemos sospechar en estas, en estas bacterias. Entonces, si un paciente ya está más de tres días en el hospital, pues no voy a empezar con ampicilina sola, por ejemplo. O ampicilina pura o no voy a empezar qué sé yo con, con cef eh, cefalexina o algo para un tratamiento de la infección sino ya siempre sospechando en gérmenes de MDR y que tengan cobertura amplia igual como les dije antes siempre tenemos que fijarnos en lo que es el sitio de infección eh, las comorbilidades del paciente tratamiento previo todo eso para nosotros poder elegir el antibiótico empírico de manera adecuada entonces, aquí como ya estamos guiados por cultivo, entonces vamos a ver qué tipo de, de resultado nos arroja el cultivo. Entonces, generalmente el, el resultado es una suerte, ¿no? Entonces, como les había descrito, por ejemplo, aquí, si el cultivo, eh, el, el resultado del cultivo tiene varios, varios tipos de análisis en donde nosotros podemos enfrentarnos a una, una bacteria multisensible en la que hay resistencia tal vez solo a un grupo de antibióticos y a los demás si hay sensibilidad, esa es una bacteria multisensible. Podemos tener una bacteria multidrogo resistente, en donde va a haber, eh, resist, eh, no es sensible a al menos tres tipos de antibióticos. Por ejemplo, puede ser, uh, no, no hay sensibilidad ni a las penicilinas, ni a los aminoglucósidos, ni a los macrólidos. Entonces, esa ya es una bacteria multidrogo resistente extremadamente multidrogo resistente, por ejemplo, una bacteria que eh, tiene menos de un antibiótico de todas las clases para su sensibilidad. Por ejemplo, yo le pongo, le, el resultado me sale que no es sensible ni a macrólidos ni a penicilinas, pero puede ser sensible a, a quinolonas o a lincosamidas. Entonces esa ya sería extremadamente resistente, pero me deja ciertas alternativas. Y pan, drogo resistente, son bacterias que son resistentes a todos los grupos de, de fármacos, habidos y por haber. Entonces, esos son los resultados de los cultivos que podemos enfrentarnos y, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que guiar la terapia antibiótica. Entonces, vamos viendo unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una Cinetobacter baumani, en donde vemos que hay solo resistencia a la ciprofloxacina entonces aquí vemos que es sensible a la micacina, a la ampicilina, sulbactama, a, a la genta, a la levofloxacina, el meropenem. Entonces estamos hablando de una bacteria multisensible. Entonces en esta bacteria multisensible nosotros tenemos que escoger igual cualquiera de las que hay sensibilidad. Ya vamos a ver que tampoco así tenga sensibilidad. Tampoco es que puedo escoger al azar a cualquier tipo de bacteria porque aquí nosotros vemos un, un valor y ese valor tiene un tiene un, una importancia que es la concentración inhibitoria mínima, que eso ya podemos ver luego de qué se trata. Entonces, este es un ejemplo que encontré en internet. Lamentablemente no pude encontrar una bacteria multisensible donde yo trabajo. Entonces, para que vean el nivel de, de importancia de la resistencia a los antibióticos. Este es un cultivo de secreción traqueal de un paciente que lo vi ayer. Entonces, miren, es una pseudomona aeruginosa. Si ustedes pueden ver, miren, tiene una resistencia a aminoglucósidos, a micacina, gentamicina, a la tobramicina, pero tiene sensibilidad al cefepime, al imipenem, a, a las quinolonas. Entonces, por ejemplo, esta, esta bacteria ya podría ser una multidrogo resistente, pero aún tenemos alternativas terapéuticas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos. Esta ya sería catalogada también. La anterior sería una igual multisensible, porque si vemos, solo tiene resistencia a los aminoglucósidos, que son tobramicina, gentamicina y, y tobramicina. Entonces, esta podría entrar dentro de las multisensibles. En este caso, por ejemplo, tenemos una, ya una multidrogo resistente, una XDR, en donde si vemos, solo tiene sensibilidad a la micacina, ya la tigeciclina, dos grupos de fármacos diferentes, y el resto de fármacos ya hay resistencia, entonces esta ya sería una e catalogada como una XDR. En este caso, igual el tratamiento, por ejemplo, podría ser amicacina con tigeciclina. Si ven la concentración inhibitoria mínima es baja, entonces eh, nosotros podríamos ya enfrentarnos en este caso, por ejemplo, es un paciente igual... Eh, hospitalizado que lo vi el día de ayer entonces tiene una la neumonía en este caso ya sería una XDR entonces ya las alternativas terapéuticas van disminuyendo igual en estos pacientes acá tenemos acá ya una pan de R casi ya solo es sensible a a mi entonces ya no tenemos otro antibiótico entonces y acá tenemos ya una, e, una pan de R que es igual. Aquí miren, aquí ya no hay sensibilidad a ninguno de los antibióticos. Entonces, no sé si alguien de, del público se ha enfrentado a, un, a una infección de este tipo, y cuál ha sido el actuar en este caso. Alguien si es que ha tenido experiencia en eso, si es que nos puede ayudar. ¿O qué harían si es que se encuentran ustedes, tienen un paciente en el hospital y encuentran ese cultivo? ¿Cuál sería el, el, su actuar con ese resultado? Porque en el multisensible es muy fácil, ¿no? Yo veo el cultivo y pongo el antibiótico. ¿Y en este caso qué haríamos? ¿Alguien alguna idea? No, por el momento nos dejan, doctor, comentarios. Bueno, en todo caso, eh, en este caso, eh, nosotros hay pocos antibióticos que se pueden utilizar. Eh, normalmente aquí, eh, si ustedes pueden ver aquí en el cultivo anterior, tenemos una, unas pocas alternativas que es la micasina. Y tenemos acá en este cultivo, tenemos la tigeciclina. Y en otros casos nosotros también podemos utilizar el colistín. Cuando es multidrogo resistente, ya el único antibiótico que nosotros podemos utilizar en estos momentos, así ya a nivel hospitalario en general, es el cefepime avivactam. Entonces, son, es un, una combinación de antibióticos que, digamos, es la última línea de, de, de defensa contra los antibióticos, contra las bacterias multidrogos resistentes. Y aparte de eso, eh, se ha demostrado que el colistín también puede ser efectivo en, en este tipo de tratamientos. Entonces, cuando yo tengo un resultado de hemocultivo, por ejemplo, con estas, esta, esta, este, este resultado, por ejemplo, en este resultado ya se trata de una infección. Eh, XDR o casi ya pan de R. Entonces, por ejemplo, yo tengo sensibilidad a la micasina. Entonces, no es que yo voy a poner el antibiótico solo, no le voy a poner solo a micasina, sino a este antibiótico yo tengo que agregarle uno, un, un, un coadyuvante en este caso. En el, siempre en este tipo de infecciones yo voy a colocar tigeciclina o voy a colocar colistín. Y en este caso de acá, por ejemplo, en donde yo ya no tengo ninguna alternativa, el tratamiento de elección ya el último que nos queda es el, el cefepime avibactam y a esto yo le voy a agregar colistín o le voy a agregar tigeciclina. Entonces, esa es el, 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 la única alternativa. Y así es que con ese tratamiento el paciente no, no responde, pues ahí sí ya no hay ninguna alternativa. ¿no? Entonces, el cefepime avibactam es el último antibiótico que ha salido. Entonces, el único que podemos utilizar. Y como les digo, no, no, no siempre nosotros nos vamos a guiar con el antibiótico en el que me sale re, eh, sensible, porque siempre, a pesar de que haya sensibilidad a la micacina, no, no siempre va a ser efectivo el tratamiento. Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta que si ya tengo bacterias que ya tienen cierto tipo de resistencia o gran resistencia en este caso, nosotros siempre debemos usar tratamiento combinado. Y por eso, incluso en el, en el tratamiento intrahospitalario, cuando el, el, el antibiótico es usado de forma empírica, ustedes ven que siempre el tratamiento es combinado: ampicilina sulbactam más claritomicina, ampicilina sulbactam más acitromicina. Si avanzamos en el, en el tratamiento, es meropenem más claritomicina, o meropenem más acitro, meropenem más amicacina. Si es que nosotros utilizamos ya igual tratamientos más avanzados, igual como les digo, en este caso, por ejemplo, puede ser amicacina más colistín, amicacina más tigreciclina, pero ya nunca solo. ¿Por qué? Porque si yo genero resistencia al único antibiótico que me queda disponible, pues ya no, el paciente no tiene alternativa. El paciente simplemente entra en choque séptico y fallece. Entonces, generalmente aquí la, la idea es, ya no usar antibióticos solos al menos en, el, en, el, en la parte hospitalaria siempre hacer uso combinado, si yo tenga sensibilidad en el, en el cultivo eso entonces aquí por ejemplo si ustedes ven aquí nosotros tenemos unos valores que es la que está como cmi que es la concentración inhibitoria mínima entonces eso es un valor que yo tengo que tomar en cuenta para para yo también poder guiar el antibiótico. Entonces, ¿qué es la concentración inhibitoria mínima y cómo la utilizo? No sé si alguien tal vez tiene experiencia en eso. Ya, bueno, entonces la concentración inhibitoria mínima, siempre tenemos que tomar en cuenta que la MIC o la concentración inhibitoria mínima siempre va a ser diferente en cada fármaco. Entonces, primero, creo que es imposible aprenderse la concentración inhibitoria mínima de cada fármaco, pero sí debe ser una práctica regular, el yo ver un resultado de un cultivo, ver la bacteria que está reportada, y aparte de eso... Determinar el fármaco al cual es sensible y buscar la concentración inhibitoria mínima del fármaco para saber si es que puedo dar o no puedo dar. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, eh, aquí un momento me salgo de esto para explicarles, ¿ya? Entonces, como ven aquí, nosotros tenemos dos límites en, en los fármacos, que es la concentración inhibitoria mínima efectiva que tenemos aquí, y acá tenemos la concentración mínima tóxica, que es ya cuando el fármaco se vuelve tóxico. Entonces, nosotros para que haya un, un correcto, un, digamos que un, un correcto efecto del antibiótico, nosotros siempre debemos mantenerlo sobre esta línea. Entonces, para nosotros mantener sobre esa línea el antibiótico, nosotros tenemos varias, podemos encontrar varias estrategias. Entonces, si ustedes pueden ver acá, yo tengo un resultado, eh, por ejemplo, de acá de la ampicilina. Tengo una concentración inhibitoria mínima de 32 microgramos, a pesar de que es resistente. Dice acá 32 microgramos. Entonces, 32 microgramos. ¿Qué quiere decir que yo en sangre debo alcanzar 32 microgramos? Por litro, para yo decir que ese antibiótico va a tener un efecto que va a superar esa barrera y que me va a dar un efecto bactericida o bacteriostático, de acuerdo al tipo de antibiótico que yo tenga. Entonces, cuando ha superado esto, nosotros podemos decir que el antibiótico tiene efecto y que me va a servir. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo tengo acá? Un, un, una bacteria que me dice por ejemplo ampicilina sulbactam y yo le tengo que la concentración inhibitoria que me, el, el el cultivo me va a reportar sensible solo me va a reportar sensible porque no sé si es que ustedes han visto en la mayoría en la mayoría de de reportes de, de cultivo, eh, o en algunos, dependiendo del hospital, a veces solo me reportan sensible, resistencia intermedia, o me ponen acá resistente, pero no, no en todos los hospitales me van a colocar lo que es eh, la concentración inhibitoria mínima. Entonces, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, yo tengo que en la ampicilina sulbactam, hagamos un ejemplo, yo tengo sensible, pero me sale que tengo una concentración inhibitoria mínima de 32, de 32. Pero cuando yo me voy a, la, a lo que es la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento, Veo que el, eh, cuando yo utilizo la ampicilina sulbactam solo me llega a 16 microgramos a la dosis de estándar. Entonces, a pesar de que me diga que es sensible al, a la ampicilina sulbactam, el, el umbral para que llegue a darme una, una concentración inhibitoria mínima es muy alto por ejemplo, es muy alto, entonces no voy a alcanzar la concentración inhibitoria mínima para que el antibiótico haga su efecto. A pesar de que en el cultivo me diga que es sensible, yo no puedo utilizar ampicilina sulbactam. Entonces, siempre hay que fijarse en eso. ¿Cómo yo puedo titular eso? ¿Por qué? Porque yo debo titular cuando eh, eh, debo irme a buscar en, el, en, en digamos la concentración inhibitoria mínima del antibiótico para ver cuándo el antibiótico es efectivo. Entonces yo puedo, por ejemplo, yo puedo utilizar bancomicina. Eh, aquí me va a dar, eh, me voy a la, a la guía de la bancomicina y la guía de la bancomicina me dice que la concentración mínima inhibitoria eh, efectiva es de 4 microgramos por litro. Y en el reporte del hemocultivo me va a salir que es sensible. Pero cuando me voy a ver la MIC, me dice que es de 16. Entonces, generalmente esos son los errores más importantes. Entonces, cuando yo me voy al, al, al BADEMECUM, al libro de farmacología, ahí me dice la concentración inhibitoria de cada fármaco. Entonces, eh, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo me voy a la bancomicina y me dice que para que la bancomicina haga su efecto, yo debo tener una concentración inhibitoria mínima de 4 microgramos sobre litro. Y cuando me voy al cultivo, me dice que es sensible, pero debo llegar a una concentración inhibitoria mínima de 16. Entonces, a pesar de que el cultivo me reporta que hay sensibilidad, yo sé. Por el mismo fármaco y por lo que vamos a ir a consultar cada que encontremos un antibiótico que este no podemos utilizar, porque la concentración debe ser muy alta y nunca vamos a alcanzar ese objetivo. No sé si es que me entendieron esa parte o necesitan que les vuelva a explicar. Y luego ya respondemos eso de la concentración tóxica. Nos dice si sí, entendible, si nos puede ayudar con otro ejemplo, por favor. Ya, entonces, eh, bueno, los valores exactos no les voy a dar porque en realidad uno cuando va a prescribir estos antibióticos tiene que ir a leer cada concentración inhibitoria mínima de cada fármaco porque la vancomicina es diferente a la ampicilina, la gentamicina es diferente a la micacina y cada uno tiene su concentración inhibitoria mínima. Si sí, a veces ya es difícil aprenderse la dosis, es mucho más difícil aprenderse la, eh, la concentración inhibitoria mínima. Pero sí es importante que ustedes lo conozcan. Entonces vamos a hacer un ejemplo por ej con la micasina. Entonces nosotros tenemos en cuenta aquí, como, como dicen, eh, el, como el cuadro anterior, tenemos la concentración en sangre y tenemos el tiempo. Entonces, normalmente nosotros cuando aplicamos la dosis de acuerdo a la micasina, por ejemplo, la micasina va a durar 24 horas. Por eso es que damos dosis única. Como la micasina dura 24 horas, normalmente la dosis va a ser un día completo. Entonces la concentración inhibitoria mínima es esta, la concentración tóxica es a este nivel. Y este es este, como dice acá, es el rango terapéutico. Entonces nosotros cuando aplicamos la dosis de la amicacina, por ejemplo nosotros aplicamos la dosis, una sola dosis, y a medida que se va absorbiendo, va subiendo sus niveles en sangre y llega a su concentración máxima. Y esta es la concentración donde va a hacer efecto. Hasta que cumple sus 24 horas, empieza a descender y toca la siguiente dosis. Acá va a haber una dosis residual, que esa es la, pues, la que nosotros nos decimos que va a durar 24 horas y que permite mantenerse hasta que demos la nueva dosis. Entonces, mientras se encuentre en este nivel, el fármaco va a tener su efecto bactericida. Entonces, esta es la concentración, in, o sea, esta es la, la concentración inhibitoria mínima la mínima cantidad de fármaco que debe haber en sangre para obtener un efecto antibiótico. Pongamos como ejemplo que la amicacina tiene una concentración inhibitoria mínima de, ejemplo, pongamos 16 microgramos por litro. Entonces, este sería el límite de la concentración inhibitoria mínima, 16 microgramos por litro. ¿Ya? Entonces, yo recibo, cuando el, el paciente llega a esta concentración inhibitoria mínima, sobrepasa este umbral y tengo el efecto antibiótico. Y el paciente se empieza a recuperar y le va bien con los antibióticos. Pero resulta que yo recibo un resultado de cultivo de la siguiente manera. Entonces, yo tengo un cultivo que dice a mi casina sensible. pero en la concentración inhibitoria mínima no me da 16, sino me da 32 microgramos por litro, que eso suele pasar en los cultivos, que no correlacionan el fármaco, sino solo ponen una concentración inhibitoria mínima que les lanza como resultado el cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que, la, de que me, el cultivo me diga que es sensible, yo voy y consulto la concentración inhibitoria mínima de este antibiótico que me dice que es 16. Entonces, este antibiótico para poder ser efectivo y estar en estos niveles tiene que llegar a 16. Pero resulta que yo cultivo a esta bacteria y me dice que el límite ya no es 16, sino es 32. Entonces, en teoría... Yo a este paciente, por ejemplo, le aplico un gramo de amicacina QD. Con un gramo de amicacina QD yo alcanzo los 16 microgramos por litro y tengo un efecto antibiótico. Pero resulta que yo cultivé a esta bacteria y esta bacteria me dice que para que yo obtenga el efecto antibiótico debe llegar a 32. A pesar de que aquí me dice que es sensible, si yo le pongo en el gráfico 32 sería por aquí. A pesar de que el cultivo me arroja que es sensible, yo cuando le dé la dosis de un gramo por día, no voy a alcanzar los 32 microgramos que necesito para tener un efecto bactericida. Entonces, el reporte del cultivo me da sensibilidad, pero la concentración inhibitoria mínima me dice que yo no voy a alcanzar el límite del. De, ser, de tener un efecto bactericida, no llego a 32. Por ende, a pesar de que yo tenga el cultivo sensible, por la concentración inhibitoria mínima que no alcanza los 32, yo diría que no puedo elegir la micasina como tratamiento antibiótico para esa bacteria. Entonces, a pesar de un reporte de sensibilidad, yo, por la concentración inhibitoria mínima yo no puedo usar ese antibiótico. Entonces eso es muy importante en el caso de cuando nosotros nos reportan el, el hemocultivo o, los, o cualquier cultivo, que no deben dar solo sensibilidad, sino deben dar concentración inhibitoria mínima para yo fijarme en este detalle y decidir si ese antibiótico, a pesar de ser sensible, va a tener o no va a tener efecto. No sé si es que por ahí me entendieron o, o, o debo explicar mejor. Sí, doctor, si podemos continuar. Nos comenta que todo está entendido. Ya. Yeah. Entonces, aquí, como les explicaba, la concentración inhibitoria mínima es donde nosotros vamos a fijarnos para, para poder prescribir el antibiótico. Nosotros debemos consultar el valor de la concentración inhibitoria mínima de cada antibiótico cuando tengamos un resultado en cultivo y correlacionarlos con el resultado. Ejemplo, si yo tengo una concentración inhibitoria mínima de 2 en el resultado del cultivo y resulta que el fármaco necesita llegar a 4 norma, o llega a 4 normalmente con la dosis que aplico, pues ese es sumamente sensible y yo lo puedo utilizar. Pero si la concentración inhibitoria mínima es de 16 y el fármaco a una dosis estándar me llega a 8, entonces ese fármaco no sería de elección. Básicamente es de eso. Entonces, siempre en el cultivo también debemos fijarnos en la mica. Entonces, aquí tenemos que también va a haber resistencias específicas de acuerdo a, al tipo de bacteria. Entonces, nosotros vamos a tener bacterias CRE, que son cepas resistentes a antibióticos de tipo carbapenemasas. Entonces, si yo tengo un reporte de Klebsiella CRE, no le voy a poner, por ejemplo, carbapenémicos. No puedo utilizar meropenem, por ejemplo. Si yo tengo beta-lactamasas de espectro extendido, entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a tener resistencia a las penicilinas y a las cefalo cefalosporinas. No quiere decir que ya no vamos a utilizar anti eh, a penicilinas. Por ejemplo, en este caso nosotros sí debemos utilizar, por ejemplo, meropenem, pero no vamos a utilizar meropenem solo. Vamos a combinarlo con amicacina, porque en realidad hay pocas antibióticos que alcanzan a este tipo de bacterias. Entonces, lo podemos utilizar a dosis alta y combinado con eh, un aminoglucósido, por ejemplo, que es la, la, la combinación de elección. Y tenemos las bacterias KPC, que son Klebsiella neumonía, igual resiste, eh, con productora de carbapenemasa, que igual van a ser beta-lactamasas, que igual van a, de, a, a destruir a bacterias como el imipenem, meropenem y ertapenem. Como sabemos, estos son los antibióticos de más amplio espectro. Si es que ya después de esto ya no llega a mi tratamiento, pues ya el paciente tiene pocas alternativas. Entonces, lo mismo aquí. No es que porque ya tengo una KPC no puedo utilizar meropenem. Sí debo utilizar meropenem, pero puedo utilizarlo en combinación con un aminoglucósido. En este caso, la micacina es la que más sensibilidad ha demostrado. O si no, como les dije, ya si es una bacteria XDR o PAN PANDR, yo puedo utilizar eh, colistin, tigeciclina o puedo usar avibactam Entonces tenemos la resistencia intrínseca. También aquí hay que tomar en cuenta que hay cierto tipo de bacterias que van a tener resistencia intrínseca a ciertos antibióticos. Lo que quiere decir es que ya por, por ser ese tipo de bacteria, ya hay antibióticos que no van a hacer efecto en esta por más eh, amplio espectro que tenga. Entonces, aquí tenemos microorganismos con resistencia intrínseca, por ejemplo, los enterococos van a tener resistencia intrínseca a cefalosporinas. Entonces, si yo tengo un enterococo, yo no le voy a colocar una cefalosporina, entonces yo tengo que optar por otra alternativa. Si tengo Klebsiella neumonía, ya no voy a utilizar ni ampicilina ni amoxicilina. Si tengo Enterobacter eh, eh, Enterobacterias o Serratia no voy a utilizar cefalosporinas de primera generación o aminopenicilina. Si tengo enterobacterias, no debo usar penicilina y clindamicina. Si tengo estetococopiógenes, no voy a utilizar aminoglucósidos. Si tengo pseudomona, no voy a utilizar trimetroprin. Si hay bacilos gram-negativos, no debo usar vancomicina. Esto es importante, ¿por qué? Porque puedo tener un resultado de un cultivo con sensibilidad. Pero tampoco debo olvidarme de la resistencia intrínseca. Entonces yo puedo tener una la neumonía es sensible a amoxicilina. Pero por la resistencia intrínseca, a pesar de que el cultivo me arroje ese resultado, no debo utilizar amoxicilina más, por ejemplo, más ácido clavulánico. Entonces eso es otro factor a tener en cuenta. Bueno, eso creo que es todo de mi presentación. No sé si tengan alguna duda o alguna otra cosa en las que les pueda guiar. Espero que les haya servido y les sirva para su, su práctica médica diaria. Perfecto, doctor Luis. Muchísimas gracias por todo. Para finalizar, y estamos entrando en la parte final de este taller, si nos podría dejar un último mensaje mientras verificamos en caso de que exista alguna duda o inquietud, nos lo pueden dejar directamente por el chat. Pero doctor Luis, de pronto el último mensaje que tenga para finalizar también esta gran presentación. Bueno, en realidad el, lo último que les podría dejar como recomendación es eh, cada que eh, esto de los antibióticos es un, una práctica diaria. Entonces, simplemente es no, no dejar el antibiótico porque vi que alguien puso, porque, porque escuché por ahí que alguien puso, sino no nos cuesta más de cinco minutos ahora que ya tenemos disponibilidad de, de guías, por ejemplo, Sanford. O, o artículos disponibles en internet, que yo cojo el teléfono y consulto, pues no nos toma más de cinco minutos buscar el fármaco de primera elección, el de primera línea, segunda línea, y colocar un antibiótico sabiendo a qué bacteria me enfrento y a, y a qué va a dirigir. Entonces yo veo una infección en boca, entonces busco... Eh, agentes para enterobacterias o para mordedura de qué tipo o, o neumonía, si es adquirida en la comunidad, le busco el, el, el antibiótico de primera línea. No necesariamente aprenderse de memoria, pero sí hacer una consulta, tomarse unos cinco minutos, meditar y, y colocar el antibiótico de manera adecuada. Creo que esa es la manera más fácil y si se hace rutinario, pues ya igual con el paso del tiempo el antibiótico y las, las terapéuticas ya se nos quedan y, y nos vamos memorizando de a poco. Eh, aquí el uso de probióticos junto con los antibióticos. O sea, eh, la verdad está indicado mucho el uso de, de probióticos, por ejemplo, en, en infecciones intestinales, por lo menos. Eh, sí está directamente relacionado con complicaciones, con resistencia antibiótica al eh, uso de antibióticos. Por ejemplo, cuando hay uso prolongado de antibióticos, nosotros vamos a tener ya un, infecciones, por ejemplo, por hongos. Puede haber infecciones de pulmonares por aspergilus, puede haber infecciones intestinales, por ejemplo, clostridium en, 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 a nivel intestinal también cuando, cuando tenemos uso prolongado de antibióticos. Entonces, entonces, sí, sí se recomienda el uso de probióticos, incluso en la práctica, eh, digamos, en la, en la consulta diaria de salud. Muy bien. Eh, nos pregunta también Yesenia, tal vez ha escuchado el uso de las nanopartículas de plata para sus propiedades, por sus propiedades antibacterianas la verdad no, no, no he escuchado del, del uso de, de nanopartículas de plata en realidad eh, hay muchos factores coadyuvantes para el tratamiento antibiótico por ejemplo hay el, el protocolo de Maric, donde utilizan vitamina C complejo B en casos de sepsis y usan corticoides pero esas partículas no, no las he escuchado. No sé si tal vez nos pueda comentar respecto a eso, pero no, no, no he escuchado la verdad. no No lo he escuchado. Listo, muchas gracias. Creo que no existen más preguntas por el momento. Y más bien, doctor Luis, agradecerle por haber estado compartiendo con nosotros en estas jornadas tan importantes. Llegando al final de este taller y bueno, con ese último mensaje tan valioso que usted nos lo había compartido. Nos estamos despidiendo, será hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias y de esta manera estamos cerrando este taller que lo hemos compartido con todos ustedes en esta mañana. Gracias igual, hasta luego. Perfecto, muchísimas gracias. Esta ha sido la participación de nuestro conferencista con quien hemos hablado en esta mañana de este taller. Un gran profesional, nos dicen gracias, se cuidan. Judy Calle también por acá nos dejaban sus mensajes de felicitaciones y nos estamos despidiendo en estas jornadas que hemos compartido con todos y cada uno de ustedes. Antes de despedirnos, les voy a pedir de favor muy especial para cerrar la, la presentación. Si podemos habilitar cámaras, vamos a subirlo también a nuestra. Fanpage oficial y nos estaremos despidiendo mientras todos nos pueden ayudar habilitando cámaras nada más para poder sacar una foto oficial de todas las personas que estamos aquí, mientras damos solamente las indicaciones para eh, cómo vamos a proceder con el con los beneficios que todos ustedes estaban recibiendo como parte de este taller. Así que mientras explicamos para todas las personas que están participando de este taller, les recordamos que tuvimos una promo muy especial. Pueden tranquilamente seguir reactivando las cámaras, por favor. Mientras damos las indicaciones, tenemos unos cuantos segundos para que todos se pongan súper guapos y guapas para poder salir en la fotografía oficial del taller, porque esto lo mandamos también para nuestras redes sociales. Así que tenemos unos segundos y bueno, vamos a cortar la transmisión. Gracias para las personas, la cortar la transmisión nos mantenemos aquí en Zoom. Y eh, vamos a cortar de esta forma también el video para las personas que eh, no se pudieron conectar en vivo y lo están viendo en la retransmisión. Gracias por estar aquí presentes en este taller y felicitaciones por seguirse capacitando con Levens y Samedi. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos.